Eso han sido puntos regalados. Y ahora sí que es verdad que va a estar más disputado, yo creo, ¿no? No sé si alguien apostará por España. Pero ojo España, ¿eh? Ojo España, que tiene sus cositas. Tiene sus cositas la selección española. No soy local, pero bueno, me he puesto en el azul. Me he puesto en el azul. Vale, tenéis ahí la predicción lista para este España-Argentina. Tenéis un minuto para apostar. Tenéis un minuto para apostar. Vale, pues yo voy a ir entrando ya al partido. Yo voy a ir entrando ya al partido. El que quiera apostar, pues puede apostar ya. Y el que quiera esperar y apostar mientras esté en partido, pues podrá hacerlo también. Pero yo voy a ir dándolo porque ahora también tardo un poco en cargar aquí las alineaciones y tal. Y no me gusta estar aquí parado. No me gusta estar aquí parado esperando a la nada. España-Argentina. Partido importante. Una España muy cambiada, ¿eh? Es que... vamos a ver el banquillo de España. Era Gerard Moreno, Luis Alberto, Busquets, Ferran Torres. ¿Qué es de Asensio, tío? ¿Qué desaparición de Asensio? Por la vida real. ¿Para dónde van? Para el espacio para Correa. Correa toca para Lo Celso. Atrás con Tagliafico. Tagliafico la gira con Vanega. Vanega busca el espacio. No, Vanega, madre mía, Vanega, tío. Nadie se la quita, Vanega. Ha acabado perdiendo, pero nadie se la quitaba. Increíble. Recupera Vanega, madre mía, Vanega. ¿Qué mundial está haciendo Vanega? Balón para Leo Messi. Apareciendo por la derecha, va a ser córner. Y ojo, en el córner tenemos peligro, que Lautaro marcó antes. ¡Ojo, pues ha habido remate y al palo! No sé si han rematado. Creo que Dybala. ¡Ojo, balón de Messi para Lautaro! David, que a punto ha estado de llegar Lautaro. Vale, primeros minutos... muy buenos, Muy buenos primeros minutos, un tiro al palo. Una casi llegada ahí de Lautaro que se quedaba solo. Creo que es una buena forma de comenzar. ¡Hola, Messi! Atrás con Vanega. Abre Vanega. Ahí, Ever. Te has colado un poco. Ahí, Ever, te has colado. Juega ahora la selección española. No sé qué va a plantear la selección. Así no va a llegar a mucho, Así no va a llegar a mucho. Juega la bola Messi. Con Vanega. Van para Lisandro. Uf. O Portugué. Me ha perdido la bola de Tagliafico, tío. ¿Qué hacéis? No hagáis el tonto, No hagáis el tonto que habíamos empezado muy bien. Lo Celso. Para Correa. Deja para Tagliafico, que va a llegar a la línea de fondo. Tiene que retroceder. Tiene a Vanega atrás, solo. Ahí está Vanega con Lautaro. Dentro de Lautaro que se va de Geray. Y Lautaro Martínez que marca el primer gol del partido. El primer gol de estos cuartos de final nos pone ya por delante. Hostia, Me encanta. Muy bien Lautaro, tío. Muy bien Lautaro. España que no llega. España que no llega. Y si España no llega, pues... nos vamos a llevar a esto. Montiel jugando con Vanega. Ahora es Dybala con Lo Celso. Mira Correa. Uf, casi se le hace Lo Celso solo. Pues primera parte en la que hemos dominado la posesión a España. Y en la que España no ha tirado. Es que el partido se puede resumir en eso. Si España no tiene posesión y tampoco llega para tirar a la contra, pues... puede ser partido y la eliminatoria va a ser nuestra. Es así de simple. 8,1 de valoración, Ever Vanega, 8,8 Lautaro Martínez. Sobra decir que Vanega está a un nivel increíble. Que domina el equipo. El equipo se Vanega. Y después encima te ayuda a labores defensivas y recupera el balón de antes, ¿no? Que hemos visto. Increíble, tío. El equipo juega lo que Vanega quiere. Él decía que estaba acabado. Realmente no lo decía nadie. Se fue a Arabia Saudí a ganar dinero. Bueno, Lo Celso con Lautaro. Y Lautaro que hace el segundo, Está el segundo gol. 0-2, estamos ganando la selección española. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Y bueno, pues Lautaro que tiene ganas de ser el pichichi del Mundial, A Lautaro le apetece ser el pichichi del Mundial.
Yo, cuanto más goles marque Lautaro, mejor, porque querrá decir que más cerca estamos de ser campeones. Le pico. Balón para Correa, Correa que pone el pase para Lautaro a punto de hacer el hat-trick. Ha salvado David De Gea. Ha salvado David De Gea porque era otro, era otro. Centro de Vanega. Rematado de Ibala afuera. No he hecho retroceder a los laterales. Es que España no nos ha hecho nada de daño al contraataque, ¿eh? Mira que ha puesto jugadores rápidos arriba, pero... juego de España muy, muy lento. Ahora la gira. No nos marcaron gol, ¿no? Pero... España no está jugando bien. La primera jugada en la que España ha llegado, que no sé quién era, 27, Gerard Moreno, ha llegado ahí a zona de remate, pero no ha rematado. A ver. Voy a entrar porque no me apetece que perdamos el balón. Entonces voy a sacar yo el balón jugado. Vale, saco yo el balón jugado. Y que vuelva a la simulación. Pero antes de volver a la simulación, aprovecho y hago ya los cambios. Correa. Mucho desgaste en este partido. Tómate un descanso, tómate un descanso los Chelsea. Y yo creo que Correa. Diestro para jugar ahí en banda. Ya voy a meter a Agüero en banda. Voy a meter a Sergio Agüero en banda. Y a Senesi, tío, otra vez. Voy a poner otra vez a Senesi porque a Vanega hay que cuidarlo. ¿Vale? Hay que cuidar a Ever Vanega. Y es lo que vamos a intentar hacer. Y vale, tírame diagonales, a ver si enganchas alguna. Ya cerramos definitivamente este partido. Vale, listo. Cambios hechos. He sacado el balón jugado para que no va a regalarle el portero. Y volvemos a la simulación. Bueno, Pablo Dybala. Dentro con Lautaro. Devuelve a Dybala. Para con Messi. Messi buscaba el espacio. Ha perdido delante de Rodrigo. Igual nos hace los cambios, porque vamos de tiempo regular. Portu, que se viene para adentro. Ahora va ahí al espacio para Gallá, pero nada. España nula, España completamente nula, tío. Buen balón ahora de Correa para Telefico. Va a llegar. Línea de fondo. Pierde el balón Nicolás Tagliafico. Y con esto se va a acabar el partido. No me gusta que acabe así, sin cambio, porque no han descansado los que yo quería que descansasen. Hemos ganado a España 0-2. Sin ninguna opción de España de entrar al partido. Ha habido un punto de inflexión en este mundial. Ha sido el descanso contra Costa de Marfil, ¿eh? Ese descanso contra Costa de Marfil ha sido increíble. Pues ahí tenéis la predicción ganada. Y ojo, porque hay sorpresa. México, después de cargarse a Alemania, se carga a Portugal. Italia ha ganado a Bélgica. Podía pasar, yo había apostado por Bélgica, pero podía pasar que Italia ganase. Y Francia ha eliminado a Brasil, así que nos enfrentaremos a los franceses en semifinales. Seguramente la mejor selección del mundo. ¿Vale? Seguramente la mejor selección del mundo. Creo que Italia va a eliminar a México. No creo que México ya haga aquí la campanada de meterse en la final del mundial. Creo que Italia eliminará a México. Y... este Francia-Argentina es que lo tuvimos en el mundial de Rusia. Y Mbappé le hizo un destrozo a Argentina, ¿eh? Voy a ir poniendo la predicción, ¿vale? Voy a ir poniendo la predicción. Argentina por un lado, Francia por otro. Uf, creo que contra Francia... vamos a ver qué once saca Francia. Y a partir de ahí, pues empezamos a meter laterales atrás y a tomarnos el partido con un poco de respeto. Porque hablamos de Francia. Hablamos de la actual campeona del mundo. Hablamos de un Kylian Mbappé que la vida real le hizo un destrozo a Argentina. Mbappé de media punto va a jugar. Y con en derecha, como en la izquierda. Martial, Mbappé arriba, vale. Kanté, Aouar en el medio. Defensa para Digne, Lenglet, Laporte y Benjamin Pavard. Y en portería, Areola. Ojo, Bueno, mira, no vamos a salir. No voy a meter a los laterales atrás. No, laterales. Mira, tenés libertad para subir. Y ya vamos viendo cómo se desarrolla el partido. Voy a hacer un cambio. Voy a quitar a Senesi porque al final
no juega, tío. Si es que... Tengo que quitar a alguien para meter a paredes. Necesito meter a paredes aquí para que poder quitar a los Chelsea Vanega y no tener que meter a Lisandro Martínez. Le voy a quitar a paredes. A Senesi. Voy a quitar a Senesi y voy a convocar a paredes para dejar a Lisandro Martínez de central. Y meter a paredes o a Palacios en el medio. Vale. O a los dos, quiero decir. Vale, Francia-Argentina. En World Stadium viene la semifinal del Mundial. Creo que podemos ganar a Argentina, a Francia. Creo que podemos ganar a Francia. Pero va a ser el partido más difícil de lo que llevamos en Mundial, ¿eh? Eso clarísimo, ¿eh? Eso clarísimo. Es el partido más difícil de lo que llevamos en Mundial. Vamos al lío. Francia-Argentina, semifinales del Mundial contra Mbappé. Contra Mbappé y Martial. Contra Mbappé y Martial. Que Martial sabemos que la simulación es un delantero muy, muy peligroso. Vamos al lío. Francia-Argentina comienza en las semifinales. Estamos ahora a 90 minutos de jugar la final del Mundial, ¿eh? Con la selección argentina. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Os imagináis que ganamos un Mundial con Messi, tío? Sería increíble. Vale. Esperamos esa bola. No hay que liarse, no hay que liarse, Nico. Nico, no hay que liarse, no hay que liarse, Nico. Hay que jugarla más rápido eso. Juega Vanega con Paulo Dybala. Dybala que pierde. Ha sido falta de Kanté. Otra vez si no llega nada. Balón ahora de Martínez cuarta. Ojo Martínez, cuarto balón para Lautaro y Lautaro Martínez que marca primero. Lautaro, gol, Martínez. No, no, hay que buscarle un seudónimo, un apodo. Hay que buscarle un apodo a Lautaro Martínez, tío, increíble. Gol de Lautaro Martínez, estamos ganando ahora mismo a Francia. Con una jugada hecha por Martínez cuarta en una segunda jugada de una falta en el centro del campo que ha sacado Messi. Super random. Vanega, Don Dybala. Lautaro, tira la pared con Dybala y gol de Pablo Dybala, 0-2, estamos ganando a Francia, madre mía. Estamos 0-2 ganando a Francia. Bueno. El toro. Ah, el toro es el apodo. Sí, me imaginaba que tenía algún apodo, pero no lo sabía. Toro, el toro está, que no para de embestir. Todas las selecciones, Vanega. Colochelso, balón para Tagliafico. Balón de nuevo para Vanega, Messi. Con Bustos, Montiel, no, es Montiel. ¿Dónde te sentaste, Montiel? Estaba solo. No era Bustos, tío, era Montiel. Estaba solo Montiel, ¿eh? Estaba solo para hacer el tercero. Pero que seguimos atacando, ¿eh? Que seguimos atacando. No, para Messi, dentro de la área, Messi. ¿Un Tagliafico? Ah, Tagliafico, no, los laterales, no tiréis los laterales, tío. Los laterales, por favor. Por favor, los laterales, tío, ¿qué hacéis? Dos ocasiones clarísimas, ¿eh? Pero han terminado los laterales y no han marcado ninguna. Pero la de Montiel ha sido brutal, ¿eh? Estaba solo. Solo. Van para los Chelsea, el largo a Correa. Vea que retrocede. Vale, con calma. Con calma, Lisandro, con calma. Con calma, Lisandro. Madre mía, Francia superadísima, ¿eh? Francia superadísima. Qué primera parte, chicos, qué primera parte, que no nos marque ahora. Qué bien cortado, Lisandro. Madre mía. Superadísima Francia. Cuatro tiros, tres oportunidades, dos goles, Lautaro y Dybala. La jugada del segundo gol con esa pared, increíble. Vamos a la segunda, pero Francia está perdidísima. Perdidísima la selección francesa. ¿Qué haces? No lo ha perdido por lo menos. Pelea Fico, busca a Lautaro por dentro. Vamos a ver Lautaro. Balón atrás a Montiel otra vez. Montiel, tío. Montiel, no termines más jugadas tú, hijo. Montiel, no termines tú más jugadas que... No, está terminando. Ojo ese balón en tres centrales fuera de juego, ¿no? Oh. Sobra, ¿eh? Estaba solísimo. Partida cuarta con Vanega. Vanega abriendo para Correa un poco largo. Largo. No ha aparecido mucho Vanega en este partido, ¿eh? Poco ha hecho falta.
Bueno, Francia juega. No sé quién es el 10. ¿Quién es el 10? No es el 10 de Francia. Y con eso el 10 de Francia y Mbappé el 7. Primera acción de peligro de Francia. Minuto 62 de partido. Gol de Kylian Mbappé. Tendríamos que haber marcado un tercer gol, ¿eh? Tendríamos que haber marcado un tercer gol. Ese tercer gol no ha llegado. Ahora Francia está solo a uno. Vamos a ver, no empecemos a liarla, ¿eh? No empecemos a liarla, no empecemos a liarla. Por favor, Mbappé. No. No sé qué ha despejado, pero... No empezamos a liarla, chicos, no empezamos a... No empezamos a liarla. Laterales atrás, ahora en cuanto pueda hago cambios. Se viene arriba Francia. Francia no la ha olido la primera parte, la está oliendo demasiado la segunda. Está acercando con peligro, Messi. Es con... Martínez cuarta, el balón es demasiado largo y va a salir. Chicos, se están friando el pecho, ¿eh? A ver... Lo Chelsea... Vamos a sacar a Palacios aquí en medio. Voy a meter a Agüero otra vez en banda. Y... Tagliafico está muerto, no sé si quitará a Tagliafico. Voy a quitarlo porque tengo a Cuña aquí. Vamos a dejar a Agüero descolgado arriba, a ver si engancha alguna. Está, tío. No voy a hacer nada más. Quedan 13 minutos de partido. Toca resistir a Francia, tío. Toca resistir a Francia y nos lo llevamos. A la mierda, tío. Teníamos el partido ganado y hemos hecho el gilipollas. Pues nada, pues muy bien, tío, pues muy bien, pues nada, pues nos ha empatado Mbappé, dos goles que con dos veces que ha llegado y ya está, tío. Tío, hemos tenido ocasiones para meterle tres y cuatro goles a Francia. Pues nada, Francia en la segunda parte nos ha superado claramente y nos ha empatado y esto, pues, o espabilamos o nos mete el tercero y nos quedamos siquiera sin jugar la prórroga. Es la última, Corta Vanega, contra Lautaro con Messi. Creo que ahí podríamos haber tenido una buena oportunidad. Francia ha tenido dos oportunidades y ha marcado dos goles. Teníamos el partido hecho, tío. Hemos hecho una primera parte para meterle tres o cuatro, tío. Y solo hemos marcado dos, De repente Francia pues ha marcado dos en la segunda parte, nos ha empatado. ¿Qué ha hecho ahora con la formación Francia? ¿Qué ha puesto Mbappé de lateral izquierdo? Mbappé de lateral izquierdo y Diño de media punta. ¿Qué está haciendo el juego, tío? Voy a pasar de eso. Y voy a sacar a Paredes. Podemos hacer un cuarto cambio en la prórroga. Va a salir Paredes. Es que el Papu, ojo, Para eso el Papu, tío. Voy a sacar al Papu, Voy a sacar al Papu Gómez ahí en la media punta. Creo que nos puede ayudar más a ganar el partido el Papu que... de Paredes. Vamos. Hola, sí, miro el chat alguna vez, pero no voy a jugar el partido. No mete más, ya te lo digo. Pues no sé si meterá más. Espero que no. Pues si juega de lateral izquierdo, no. No, parece que se ha movido, Había tenido Dembélé, pero no. No con línea de 5 atrás, Francia, tío. ¿Qué está haciendo Francia? No lo sé. Balón para Lautaro. Ha parado. Y el balón era del Papu, Va a sacar el córner de Vanega. No llega nadie al remate. Y luego el Papu. Martínez cuarta que arriesga y pierde. Arriesga y pierde y ojo a la contra de Francia. Va Diñe. Diñe por la derecha, no sé qué hace Diñe en la derecha. Mbappé con Diñe. La última. Es la última, que no tiren, tío. Tío, Martia,
tirar, tío, para tirar. Ah, me ha marcado con el tiempo más que cumplido. Tío. A mí ya no me queda más que ver lo que pase, porque no puedo hacer más cambios. No voy a tocar nada tácticamente. Tío, estamos jugando contra la mejor selección del mundo. Estamos jugando contra la mejor selección del mundo. Que te llega y te hace un destrozo sin despeinarse. Te lleva un repaso a la primera parte. Le marcamos dos. Y después en la segunda parte, pues, parece que han empezado a jugar. Parece que la primera parte no han jugado, que han empezado a jugar en la segunda. Y oye, pues ahí está, ¿no? Ahí está la segunda, el destrozo que nos han hecho y la prórroga. Acuña, ¿qué hace Acuña? ¿Qué hace Acuña? ¿Qué hace Acuña, hijo? ¿Qué hace Acuña? Perdiendo tiempo Areola, de verdad. Perdiendo tiempo Areola. Es la última. No toquéis atrás. ¡Todo de arriba, tío! Que se acaba el tiempo, se acaba el partido, de verdad. Nada arriba, hostia. Francia ha hecho 3 jugadas en 120 minutos, tío. Ha hecho 3 jugadas en 120 minutos y me ha marcado 3 goles. Es el resumen del partido. El resumen del partido es que hemos hecho una primera media hora para marcarle 4 goles a Francia. Y el resto del partido, pues Francia, de repente ha tenido más balón. Pero ocasiones ha tenido 3. Tengo 3 y ha metido 3. El pecho helado, tío. Bueno, pues gana Francia. No sé quiénes habéis apostado por Francia, pero ahí tenéis. Ahí tenéis vuestros puntos. Italia se carga a México y tenemos que jugar el partido de tercer y cuarto puesto. Ya, eso también es mala suerte. Tío, estábamos haciendo un muy buen mundial. Es que hasta el descanso de ese partido estábamos haciendo un mundial perfecto. Estamos haciendo un mundial perfecto. Hasta el descanso del partido contra Francia, un mundial perfecto. Pero de repente, en la segunda parte, pues Francia ha empezado a jugar, no sé qué ha pasado y nos ha acabado metiendo 2. Y el tercero, la prórroga. La única ocasión que ha tenido en toda la prórroga, porque solo ha tenido una ocasión en toda la prórroga, y además ha sido en el descuento de la primera parte, con el descuento más que cumplido. Que tócate los huevos, tío. A estas alturas me da igual ser tercero que cuarto. Y como me da igual ser tercero que cuarto, pues mira, vamos a dar aquí el partido a los suplentes y... damos el partido a los suplentes. No sé si dejar jugar a Lautaro, tío. Mira, voy a dejar jugar a los suplentes y a Lautaro, ¿vale? Los suplentes y Lautaro, a ver si se lleva el pichichi ya, por lo menos. Total. Partido más, un partido menos de Agüero. Pues eso. Ni voy a cambiar táctica, ni voy a cambiar nada. México-Argentina, partido por el tercer y cuarto puesto. Y nos hemos quedado a nada de ganar un mundial con Argentina. Porque la mejor selección era Francia. Yo creo que a Italia les habríamos ganado. La mejor selección era Francia. Y... No voy a poner predicción. He sacado todos los suplentes, no voy a poner predicción. La mejor selección era Francia. Francia es la mejor selección del mundo. Y yo creo que si hubiésemos superado a Francia, habríamos sido campeones. Yo no veo a Italia ganándome, la verdad. Estáis insistiendo mucho para la predicción, pero he empezado ya el partido. Ahora, entre que ponga la predicción,
Que tiene un minuto. Paso de estar un minuto aquí esperando, ¿vale? Luego es cuestión de regalar puntos, ¿eh? Luego es cuestión aquí de regalar puntos. Si queréis, mirad, podemos hacer una predicción. Vale, vamos a hacer una predicción del campeón del mundial. Vamos a hacer una predicción del campeón del mundial, ¿vale? ¿Vale? No de mi partido, sino del Francia-Italia. Campeón. Italia por un lado, Francia por el otro. Ahí tenéis una predicción. Si queréis apostar en esa, apostáis. Vamos a ponerle por lo menos 5 minutos, porque entre que termino yo mi partido y todo eso, pues... Tenéis ahí tiempo para apostar, para ir pensando en esa final. El fideo Di María. Como sigan así, empezamos a oír goles en la grada. En fin, tío, gran mundial, ¿eh? Hemos hecho un muy buen mundial. Hemos hecho un muy buen mundial hasta el descanso de la semifinal. Que, bueno, pues... Francia ha hecho un destrozo. Gol de Ezequiel Palacios a pase de Lautaro, que no solo marca, sino también asiste. Y parece que podemos ganar a México. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Algo es algo. ¿Por quién apostáis? Por Francia. Vale, no me extraña, yo también apostaría por Francia. Es que es la mejor, Francia es la mejor selección, tío. Francia es la mejor selección y se ha demostrado con un partido de que Francia pues no ha hecho casi nada. Francia me ha recordado un poco al Manchester United de la simulación. Casi nada y se ha llevado 3 goles. Casi nada, Francia. Porque en la segunda parte ha tenido más balón, pero tampoco ha... Tampoco ha tenido 10 ocasiones, ¿no? Y ha sido un asedio, no. Ha llegado 2 veces, se ha marcado 2 goles. Y la prórroga ha llegado una vez. Ya hemos quedado un gol. Pero bueno, hemos hecho un gran mundial, ¿eh? Me ha gustado el mundial con la selección argentina. Y veremos el mundial, el próximo mundial, que será... Pues no sé si en el modo carrera de Madrid o en el de Chelsea, pero veremos un mundial. Con el Chelsea creo que cogimos al final la selección inglesa, si no me equivoco. Y con el Madrid estamos con la selección española. Que veremos más mundiales. Veremos más mundiales como este. Buenas, Joaco, ¿qué tal? Sale y coge el esférico suelto. Y ahora, ¿vale? En cuanto terminemos este partido, veamos ya el resultado de la final, pues echaremos un ojo a las estadísticas del Inter, ¿vale? Que las tengo ya preparadas para enseñarosla. Y el 11 ideal de la serie. ¿Vale? Veremos el 11 ideal de la serie, que es un apartado nuevo que quise. Yo llevaba tiempo queriendo hacer y este año lo he hecho, ¿vale? El apartado este de un 11 ideal de la serie. Sí que es verdad que, claro, el modo carrera del Inter al final ha sido 2 temporadas. No hay mucho donde elegir. Pero imaginaos una serie más larga, imaginaos un 11 ideal de modo carrera de Madrid. Pues hombre, ahí sí estaría más interesante, que a mi parecer. Pero bueno, así veremos un 11 ideal del modo carrera con el Inter y bueno, yo creo que puede estar muy interesante. Yo creo que puede estar muy interesante, la verdad. ¿Cuándo toca modo carrera con el Madrid? Mira, aquí me he hecho un calendario más o menos. Mañana vamos a hacer directo del Arsenal, ¿vale? El último directo del año va a ser del Arsenal. El día 31... No creo que haya directo. No creo que haya directo día 31. Un momento que... Voy a poner a los Chelsea aquí de media punta. Mira, los Chelsea ya que... Que haga lo que le dé la gana. Y Messi extremo. Hacer lo que os dé la gana ya para este último partido. Lo dicho. Mañana seguramente va a ser el Arsenal. Día 31 seguramente no va a haber directo. Y el Madrid ya, pues, puede que el día 1. Puede que el día 1 hagamos un directo especial más largo como el que hicimos el día de Navidad. Y el Itadis tendrá que regalar 11 subs. Tendrá que regalarlas. Puesto por Italia. A ver, sigue abierta la... Sigue abierta la predicción. Solo les sirve la victoria. 75% a Francia, 25% a Italia. Apostáis pocos puntos del canal, ¿no? ¿O es que no os deja apostar más? Apostáis poco, ¿no? Ha empatado México antes, ha marcado Raúl Jiménez. Estaría bien marcar porque no me apetece nada una prórroga. Agüero, mira, pues gol del Kun Agüero, minuto 90 de partido. Para evitar la prórroga.
Grande Agüero. Siguen peleando. He puesto todo lo que tengo. ¿Cuánto tienes, Franco? Bueno, partido de poquísimas ocasiones. Dos tiros nuestros, dos goles. Un tiro de México, un gol. Bien. Somos terceros. A mí ser tercero me da igual. Me da igual con Argentina, si fuese otra selección. Poneos que fuese China. Si fuese con la selección china, mira, pues un tercer puesto, pues... pues, oye, pues sí, lucharía a muerte por un tercer puesto. Es un logro histórico. Pero con Argentina ser terceros no me dice nada. Argentina ha sido campeona. Es eso, que no me dice nada ser tercero. Vale, el partido se juega hoy, día 17. Así que avanzamos hasta el 18 y conoceremos al campeón del mundo. Tenemos ya... a ver... ¿ha cerrado ya la predicción? Sí, ha terminado ya la... ha cerrado ya la participación. Pues vamos a ver quién ha sido campeón del mundo. Y vamos, a mí lo más normal me parecería Francia, ¿no? ¿Italia? Pues un aplauso para los italianos. Un aplauso para los italianos que han sido campeones del mundo. Con Jorginho fuera, 3 meses. ¿Cómo ha quedado el partido? Ahí vemos a Donnarumma, vemos la Copa del Mundo. Bueno, el resultado. Vamos a hacer de buscarlo. 3-2. 3-2 ha acabado el Italia-Francia. No sé si con prórroga, pero 3-2, igual que nuestro partido. Pues ahí está, pues Italia ha sido campeona del mundo. Pues todo lo que habéis apostado por Francia, vais a perder vuestros puntos del canal. Increíble, F total, ¿eh? F total. Bueno, enhorabuena a quien haya apostado por Italia. Zaiki había apostado por Italia, pues enhorabuena a Zaiki y William. Enhorabuena a los dos porque os lleváis esos puntos del canal. Acertando esta predicción, esta final.